Pero que el propio aficionado de Chivas no dimensione ese lugar tan especial, Dios de mi vida, los números te lo dicen. Yo creo que obedece a que el aficionado de Chivas ya está urgido de un título, ¿no? Es decir, un buen año en cuanto a puntos al aficionado de Guadalajara ya no le sabe. Y no le sabe porque hace 6 meses se quedó muy cerca de ser campeón. Tenía el título ya en la bolsa y se le fue. Hoy yo creo que una cifra importante de puntos en la era de la familia Vergara al aficionado de Chivas ya no le llena. Tiene que ser campeón. Sería. No hay menos. Sería, o sea, pero dimensionar que superaste a Galindo, al Chepo de la Torre, ese tipo de técnicos. A ver, siendo claras, o sea, la verdad, yo no pensé que Chivas tuviera un torneo de 30 puntos. O sea, que pudiera estar cerca de 30 puntos. Esa es la verdad. Y yo creo que ni la misma afición a veces del Guadalajara, de pronto con los altibajos que se tuvieron en el torneo. Porque, por ejemplo, Chivas inició super líder. Sí. Y después tuvo un bache tremendo, bueno, con todo el tema de las indisciplinas y luego que si Paunovic se iba. Bueno, la afición hasta pedía a veces la salida de Belco, ¿no? Y pensar que iba, que tiene las posibilidades de llegar a 30 puntos, la verdad es muy bueno, ¿no? Corrió, la verdad, el Guadalajara con fortuna, hay que decirlo. Ah, obvio, la fortuna hay que buscarla, la suerte hay que buscarla, y Chivas es lo que le ha dado, ¿no? El que no baja los brazos, el que no se rinde, Paunovic ha sacado el carácter, los rivales y las situaciones de los partidos se le han acomodado, y bueno, Chivas lo ha aprovechado y ahora sí que bueno, pues ahí está en esa posibilidad. Lo de Monterrey, ¿no? Está muy complicado, porque Monterrey tiene 2 partidos. Yo creo que si no sucede nada extraordinario, Monterrey sería segundo. Pero sí podría pensar, porque incluso Tigres, que cierra con América, que el camino está para que Chivas buscara el tercero, por ejemplo. Sí, el tercer lugar parece viable y sería muy bueno. Sería alcanzar el mismo puesto del torneo anterior. Uh-huh. Clasificó a tercero Chivas. Y superar al actual campeón. Aunque el torneo pasado lo hizo con 34 puntos, uh-huh, si no mal recuerdo. Hoy estaría 4 puntos por detrás. Pero, a ver, termina siendo un gran año en lo numérico y te das cuenta que si a este técnico la directiva le mete un par de refuerzos de calidad, claro, de delanteros específicamente, o hay mucha gente que pide un arquero. Uh-huh. Arquero, delantero.